La guía completa de instalación para el Floor Brace de Logistic. La solución unidireccional para asegurar carga de peso ligero o pesado. Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varias unidades de Floor Brace pueden ser necesarios para asegurar su carga. Determina si la carga es de peso ligero, medio o pesado. Para carga de peso ligero, un solo Floor Brace debería ser posicionado contra el bloque central de la paleta o el centro de la carga si no está montado en paleta. Para carga de peso mediano, dos unidades de Floor Brace deberían ser posicionados contra los bloques de cada extremo de la paleta o las esquinas de la carga si no está en paleta. Para carga pesada, tres unidades de Floor Brace deberían ser posicionadas contra todos los bloques de la paleta o las esquinas y centro de la carga si no está en paleta. Para evitar que se deslice en dirección lateral, posiciona los Floor Brace en cualquier lado o los dos lados de la paleta o igualmente si la carga no está montada en paleta. Posicione el Floor Brace en el lugar elegido para instalación, teniendo en cuenta de no poner los agujeros para clavos sobre cerradores o juntas de metal. Martille 6 Floor Brace Nails en los agujeros y directamente al suelo del remolque o contenedor. Para instalación más rápidas, use una clavadora de palma neumática o de pilas. La guía completa de eliminación para el Floor Brace de Logistic. La solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero o pesado. Usando una barra de demolición, recomendado, barras de palanca o martillo, haga palanca a los Floor Brace Nails, sacándolos del suelo del remolque o contenedor. Deberían haber 6 clavos para sacar y los clavos de 2 cabezas facilitarán la extracción.